cayos cochinos están formados por dos pequeñas islas, Cayo Menor y Cayo Grande, y 13 cayos más pequeños de origen coralino, situados a 30 kilómetros al noroeste de Ceiba, en la costa norte de Honduras. La superficie total de tierra mide alrededor de 2 kilómetros cuadrados. La población, que según censo del 2001 era de 108 personas, en la actualidad son varios centenares y se asientan en los pequeños cayos coralinos. Aquí, en Cayo Chalchihuete, donde me alojo, vive unas 200 personas, pertenecientes al grupo étnico Garifuna, y son de origen africano. Entre ellos hablan la lengua sarawak, perteneciente a las lenguas indígenas de América. Cayo Chalchihuete. En Cayo Menor visito la estación científica y luego realizo una caminata, siguiendo un sendero en búsqueda de la uva rosada, subespecie endémica de cayos cochinos. Vive arriba en los árboles y no es peligrosa. Establecidos estos cayos como un área clave del sistema arrecifal mesoamericano, los cayos y las aguas circundantes fueron declaradas reserva marina en 1994, con la ayuda de la institución Smithsonian, con el fin de proteger a toda la flora y fauna marinas y terrestres. Voy acompañado por el pescador y guía local que mejor conoce estos arrecifes. La reserva se extiende 8 kilómetros en todas direcciones. Las leyes prohíben todo tipo de pesca comercial, redes y trampas dentro del parque marino. Desde 1994, la institución Smithsonian, el World Wildlife Fund, la Fundación Hondureña para los Arrecifes de Coral, Operación Gualacea y otras organizaciones sin ánimo de lucro han ayudado a preservar la belleza natural de la zona. Estos arrecifes son de franja o borde. Crecen en paralelo a la línea de la costa, separados por una pequeña laguna. Y a medida que el arrecife se hace más grande, crecen lejos de la costa hasta el borde de la plataforma continental. Por la extraordinaria belleza de los arrecifes y de los paisajes que los rodean, en Cayos Cochinos se grabaron famosas series televisivas, entre otras, Supervivientes, Perdidos en Honduras, y la versión mexicana de Supervivor, en su cuarta temporada, La Isla, El Reality. Las visitas a Cayos Cochinos se realizan desde La Ceiba, que se encuentra a 30 kilómetros. Salen por la mañana temprano en lanchas rápidas y regresan sobre las 2 de la tarde. Yo me alojo en un bungalow de una pequeña residencia, con capacidad para 10 personas. No dispone de electricidad ni de agua. En el año 2004 se reportaron estos arrecifes 44 especies de octocorales, que incluyen los denominados corales blandos, las gorgonias, las plumas de mar y el coral azul, y 66 especies de corales hermatípicos. Los pólipos contienen algas zooxantelas asociadas y son los que contribuyen a la construcción de los arrecifes. A pesar de la protección actual de esta área, se acerca un nuevo peligro, procedente del vertido de las basuras a lo largo del río guatemalteco de Motagua, que desemboca en el mar y que está formando una gran masa de desechos que flotan entre las islas de Roatán y Cayos Cochinos.